Quiero darle la bienvenida y agradecerles por haber acogido esta invitación para realizar nuestro tercer webinar en medio de esta pandemia y esta preparación que está teniendo nuestro país Colombia, ahora que estamos en el proceso de apertura de la cuarentena. Hoy tenemos nuevamente dos excelentes conferencistas con dos temas muy interesantes. Nos van a hablar de su experiencia desde España y el Reino Unido. Y también nos acompaña el doctor Jaime Fernández. Él es intensivista pediatra, es miembro de la ANSI, es el jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Cardioinfantil de la ciudad de Bogotá y director del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, les doy las bienvenidas a todos y los dejo con el doctor Jaime en nuestro tercer webinar. Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes a todos. Realmente para mí es motivo de gran felicidad presentar a nuestros dos grandes profesores del día de hoy, dos personas muy reconocidas y muy apreciadas aquí en América Latina. Nos va a acompañar con la primera conferencia la doctora Mireya García. Ella nos va a hablar de la experiencia del Reino Unido en el manejo de la pandemia COVID-19. La doctora García es médico de la Universidad de Barcelona, es especialista en pediatría del Instituto Catalán de Salud en España y acreditada por la Sociedad Española en Cuidado Intensivo Pediátrico con su fellowship en el Royal College of Pediatric and Child Health en Londres. Y el doctor Santiago Mencia es adjunto del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, España, y es coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón de Salud en Alcorcón, Madrid. Él es profesor asociado al Departamento de Pediatría de la Universidad Complutense y coordinador del Grupo de Trabajo de Simulación Médica de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico. El doctor Mencia nos va a hablar del rol de la simulación en la pandemia COVID-19. Vamos a empezar con la doctora Mireya García, con una excelente conferencia que, como mencionaba, se titula Experiencia del Reino Unido en el manejo de la pandemia COVID-19. Entonces, doctora García, bienvenida y ya puedes ahí colocar tu presentación. Muchas gracias. A ver si me aclaro con compartir esto. Espero que lo puedan ver bien. Bueno, gracias a la organización por invitarme. Como me han presentado ya, soy Mireia García, soy adjunta de la UCI pediátrica del Bristol Royal Hospital for Children en el Reino Unido. Y de aquí pronto, adjunta del servicio Park Taulí en España, que estoy previa a la vuelta, y soy secretaria de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Les voy a hablar un poco de la respuesta del Reino Unido a la pandemia. Y esto no va a ser una charla médica, esto es más una charla casi política y social. Y espero que les sea de utilidad para su planificación. Primero hablaré un poco de la visión global del sistema sanitario inglés y cómo se ha adaptado a la pandemia. Les daré unos cuantos recursos de interés para que lean ustedes mismos un poco de la experiencia personal de cómo ha sido adaptarnos a una zona de baja incidencia, que por suerte ha sido mi área. Luego hablaré un poco de la otra cara de la moneda, que es el personal sanitario, y algunos retos para el futuro. Primero de todo, el National Health System, el NHS, es un sistema público de salud que se fundó en 1948 y es el orgullo patrio del Reino Unido. Son cuatro sistemas, uno por nación, y emplea a más de 1,5 millones de personas. Creo que está justo por debajo de McDonald's. Un punto importante y creo que es relevante a la hora de entender lo que estaba pasando aquí entre bambalinas es que el NHS se descentralizó en 2004, dejando los hospitales bajo gestión privada. Siguen teniendo fondos públicos, pero la gestión es individual, en pequeños grupos o en hospitales de manera separada. Y también hay unos comités en Inglaterra que están durante todo
todo el tiempo y están allí esperando a ver qué pasa, ¿no? Que son el Emergency Preparedness, Resilience and Response Teams, que son aquellos comités de crisis que han hecho toda la planificación previa a posibles pandemias. Y les pongo aquí el documento, que es la versión más reciente del 2017. Este es un país en general preparado. Un país que está muy acostumbrado y tiene muy presentes las guerras mundiales y todo lo que es planificación de desastre se tiene muy en cuenta, aunque no haya nada para de lo que preocuparse. Y aún así, y pese a todo ello, la mortalidad en el Reino Unido no ha sido diferente a la de ninguno de los otros países de Europa con alta incidencia. Si miramos, obviamente, tiene más muertes que en España e Italia, pero también tienen más población, son 67 millones de personas, pero la mortalidad por 100.000 personas es muy parecida, es de 50. Con lo cual, pese a toda esa preparación, algo no fue bien o algo no nos prepara para la situación que hemos vivido. ¿Qué ha hecho el gobierno inglés? Pues el gobierno inglés ha hecho unas recomendaciones de salud pública, igual que el resto de gobiernos, que ha activado un estado de emergencia. Pero tiene sus particularidades si comparamos con otros sistemas. Y la particularidad, desde mi punto de vista, es que lo han hecho de manera bastante conservadora y con la pandemia bastante avanzada. Si miramos por meses, como ya todos saben, a finales de diciembre China declaró los casos a la Organización Mundial de la Salud. En enero se consideraba UK como riesgo bajo y se daban recomendaciones muy básicas a los viajeros de higiene de manos, pero no se prohibía viajar. Y a finales de enero se tuvieron los primeros casos importados, en este caso de China. En febrero, inmediatamente después, se eleva el riesgo a riesgo medio y entramos en una fase de contención del virus en la que por primera vez el gobierno emite unas regulaciones en las que pueden parar a un individuo, evitar que salga a la calle y si salen a la calle, detenerles. Esas son las coronavirus regulations. Hay que tener en cuenta que este es un país bastante liberal y que todo lo que es interrumpir la libertad individual es muy difícil, ¿no? que se vea en el área pública. En febrero también tenemos el primer caso de transmisión en el Reino Unido sin relación con ningún viaje. Y a partir de ahí empieza la espiral, ¿no? Empieza la espiral y en este momento la espiral, tanto en Italia como en España, estaba ya en la cúspide, entramos en riesgo alto. Se produce la primera muerte, entramos en fase de retraso, ¿no? Queremos aplanar la curva. Y el aplanar la curva pasa de una manera bastante curiosa y es que básicamente cada dos días se da una recomendación distinta, ¿no? Se empieza a mediados de marzo por aislar pacientes sintomáticos, dos días más tarde se recomienda distanciamiento social, tres días más tarde cierran colegios, cuatro días más tarde restauración y entretenimiento, y luego recomiendan aislar a los grupos de riesgo. Todo esto pasa en una sucesión de unos más o menos 10 días, hasta que el 23 de marzo se publica el Coronavirus Act, se entra en estado de emergencia y empezamos el confinamiento. Toda esta gestión pública, la alergia, la gestión pública ha sido muy contenida. Ha habido muy poca presencia policial y se ha llamado a proteger el sistema de salud basándolo todo en la responsabilidad individual. Y hace cuatro días, ¿no? El domingo entramos ya en fase 1 de desconfinamiento, que ya es totalmente vago en el que nadie sabe lo que tiene que hacer. Si nos ponemos a comparar Inglaterra con otros países, mirando cuándo se produjo el primer caso y cuándo entramos en lockdown, en confinamiento, podemos ver, en Europa hasta la izquierda, a la derecha, quizá no lo ven con todas las pantallas puestas, pero Inglaterra empezó tarde y cuando empezó con bloqueo nacional completo. Y esto solo para que vean la gran variabilidad que luego al final no se ha transmitido en cuanto a una diferencia en el número de casos. ¿Y qué pasa, ¿no? Porque
tenemos estas políticas muy liberales que comparan con las políticas en España mucho más restrictivas y la mortalidad es parecida, la realidad es que el trabajo efectivo probablemente era muy parecido. Y si miramos lo que estaba pasando en los hospitales, no tiene nada que ver con la temporalidad de las recomendaciones de salud pública. En los hospitales, en enero, se declaró el COVID como High Consequence Infectious Disease y se designaron unidades específicas de aislamiento para atender a estos pacientes. Se hizo énfasis en aislar casos y en hacer test. El 30 de enero entramos en nivel 4 de National Incidence. Y esto es importante, porque cuando se entra en nivel 4 de National Incidence, el NHS recupera, centraliza el control de productos, de protocolos, de gestión general. O sea, todos los hospitales que están muy acostumbrados a tener gestión individual pasan a una gestión central. Y estamos hablando, como digo, muy temprano, en enero. En febrero, mientras a nivel social aún no pasa nada, los comités de crisis están ya reunidos y se reúnen con todas las sociedades científicas relevantes. Y en marzo se da una orden directa de planificación urgente. Se deja de considerar el COVID como hate sick, con lo cual cada hospital tiene que asumir sus propios pacientes y se informa de cómo se va a gestionar la provisión centralizada de tanto ventiladores como de consumibles. ¿Y qué decía esta planificación? Lo mismo que en el resto de países. Hay que crear capacidad y en concreto nos pidieron de 3 a 4 veces nuestra capacidad habitual. Hay que aumentar la capacidad para poder proveer soporte respiratorio, analizar qué respiradores se tienen, cuánto oxígeno tenemos disponible, si se puede tener más oxígeno en el hospital. Se requiere que se realicen planes de apoyo al personal, tanto de su bienestar personal como de seguridad. Y se recomiendan también medidas para los pacientes vulnerables, testear los propios sistemas y eliminar, y eso es muy importante para los británicos, todas las cargas rutinarias, todo el papeleo, toda la documentación extra, las auditorías, todo el trabajo que solemos hacer aquí y que mantiene la estructura férrea inglesa, se elimina. En abril se abren los hospitales de campaña. Se abren los hospitales de campaña que por suerte no han sido prácticamente utilizados. Y ahora ya las dos últimas semanas hemos entrado en una segunda fase de respuesta en la que se prioriza mucho más la investigación, la reflexión de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y se intenta reiniciar la actividad de rutina. Es muy importante entender cómo funciona el sistema británico a nivel de protocolos. Todo el mundo conoce las guías NICE, por ejemplo. Son guías basadas en evidencia, hechas con mucho tiempo, con protocolos estandarizados. Pero no daba tiempo. Y la importancia de las sociedades científicas, la relevancia en avanzar la ciencia en este país ha sido muy patente durante esta pandemia. Y también el rol, y aquí quiero insistir, de las auditorías nacionales. Cuando miramos en el paciente adulto, les he dejado unos links para que puedan acceder más tarde. Hay 4 sociedades principales de anestesia y cuidados intensivos. Las 4 se pusieron de acuerdo de una manera bastante inmediata para unir esfuerzos, generar protocolos conjuntos. Los pueden ver en este link. No me voy a extender porque son muy parecidos a lo que ya habrán visto, pero sí que es importante entender que estas sociedades que normalmente están un poco distantes se han encontrado de manera muy rápida y muy efectiva. También la British Thoracic Society ha emitido muchas guías clínicas sobre el manejo ventilatorio de los pacientes, sobre todo aquellos que están fuera de la UCI. Y lo hicieron de manera muy rápida y muy efectiva, con una mentalidad muy abierta al cambio constante que estábamos viviendo. Y para mí lo más importante es que en Inglaterra, tanto en pediatría como en adultos, hay
auditorías nacionales de cuidados intensivos en las que documentamos un conjunto mínimo de datos para todos los pacientes que ingresan en las unidades británicas y de Irlanda. Y estos conjuntos mínimos de datos que rellenamos de manera habitual, que está la gente muy acostumbrada a usarlos, se han adaptado para reunir datos acerca de los pacientes con COVID-19. ICNARC es el de paciente adulto. Solo les voy a poner un par de screenshots del report que han hecho sobre los primeros 8.000 pacientes documentados en las UCIs de adultos, comparados con una cohorte histórica de neumonía viral, sin cálculo estadístico en este caso. Creo que eso se está acabando para publicación, pero no hace falta mucha estadística para ver que hay una distribución curiosa a que haya más incidencia en minorías étnicas, que la mortalidad es más elevada, que los pacientes vivían sin asistencia previa en mucho mayor número que habitualmente, y creo que eso es bastante relevante en cuanto cuando tengamos que pensar qué va a pasar después, y también que necesitaban mucho más soporte respiratorio, que es lo que ya sabemos todos. Y también hacen una primera medida de mortalidad en aquellos pacientes en que se sufren, aquellos pacientes que sufren fallo multiorgánico y que necesitan soporte respiratorio, cardiovascular y renal, con una mortalidad del 80% en cuidados intensivos. Y eso no cuenta ninguna mortalidad al alta. Para paciente crítico pediátrico y neonatal, hay dos sociedades y colegios principales, que ha sido la Pediatric Intensive Care Society y el Royal College of Pediatrics and Child Health. Las dos tienen programas de auditoría bastante férreos también, de distinto cáliz, BPSU y PICANET. Por desgracia, no les voy a poder dar los datos. Esperaba poderles poner aquí los datos del Reino Unido, pero no están aún abiertos para el público, así que les voy a tener que dejar con los links para que los miren las próximas dos semanas. Pero para que tengan una idea del trabajo que se ha ido realizando, ya 12 de marzo, PICS y ICS, que es la Sociedad de Adultos, se reunieron para hacer un documento de consenso en el que se recalcaba que nuestra responsabilidad primaria es para con el niño grave. Y creo que eso ha sido algo bastante importante desde el principio, porque obviamente el gran volumen de pacientes ha sido el paciente adulto, y todos queremos ayudar, todos queríamos saltar adultos, todo el mundo quería ir al otro edificio a echarlos una mano, pero nuestros pacientes también necesitan cuidado, y dejar eso por sentado y dejar claro que nuestra prioridad sigue siendo el niño es algo que debía pasar. También se hicieron arreglos en cómo íbamos a redistribuirnos en caso de necesitar las UCIs pediátricas, y se decidieron a nivel local las condiciones que tenían que reunirse para que eso ocurriera. Y en algunos casos, por ejemplo, en mi unidad nos preparamos para admitir más pacientes pediátricos asumiendo que unidades cercanas tendrían que tener adultos. También se hizo un ejercicio de modelaje en el que se miró el número mínimo de camas basado en el año previo y haciendo un coeficiente corrector para contando que separaba la cirugía electiva. Debo decir que no tiene nada que ver al final con la realidad, pero si se encuentran en una situación en la que tienen que justificar mantener sus camas pediátricas, es un buen documento para revisar, ver cómo se ha realizado para poderlo aplicar en sus países y en sus unidades. Y la gran patología, ¿no?, que nos ha puesto a los intensivistas pediátricos en las portadas, el PIMS-TIES, ¿no?, este síndrome inflamatorio que asumimos y creemos que es posterior a una infección por COVID-19. Se ha visto bastante incidencia en el Reino Unido. No les puedo dar datos exactos porque es precisamente lo que no puedo poner. Pero sí que en una reunión telemática que hicimos entre varias unidades el 7 de mayo ya había más de 50 pacientes ingresados en UCIs pediátricas con clínica compatible. Se han hecho recomendaciones de manejo inicial
y les dejo algunos links por si quieren pues comparar con las que ustedes están utilizando. Y obviamente estos links cambiarán porque hemos ido cambiando conforme aprendemos de la patología. Pero sí que es verdad que esto está dando, está dejando de, en, muy claro que la patología pediátrica sigue ahí, que los intensivos pediátricos tenemos que seguir teniendo capacidad y tenemos que seguir siendo flexibles. Y sobre todo, que nuestro trabajo es un trabajo multidisciplinar y estamos trabajando codo a codo con reumatólogos, con cardiólogos, con infectólogos, y esto no se va a acabar aquí, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver a una cola de patología que se va a alargar mucho más al pico de patología respiratoria aguda del adulto. Y les voy a contar un poquito de nuestra experiencia por si les es de utilidad, ya que están en una fase más tardía del COVID. Esta es mi región. Bristol está, no sé si pueden ver mi puntero, arriba a la derecha. Bristol es una ciudad pequeña, de 500.000 habitantes, y cubrimos como hospital pediátrico y con Watch, que es el sistema de transporte crítico terciario, cubrimos una región grande para lo que es Europa. Supongo que lo verán desde Latinoamérica y pensarán que esto es microscópico. Desde Bristol hasta Truro, que es el hospital de abajo a la izquierda, hay más o menos unas 3 horas y media por tierra. Lo mismo hasta Aberystwyth, en el centro de Gales. Normalmente volamos a estos hospitales, pero por desgracia los helicópteros no pueden garantizar que el filtro de aire pueda proteger a los pilotos, con lo cual no hemos tenido capacidad de volar con ningún paciente que no fuese confirmado negativo. Y por la inherente celeridad con la que vamos a buscar a estos pacientes, muchos de ellos no tenían aún resultados, con lo cual la mayoría de transportes han sido por tierra. Nos dio tiempo a preparar, porque íbamos por detrás, aunque el primer caso es sincrónico, íbamos por detrás de España e Italia en cuanto al pico. Nos dio tiempo a cuadruplicar la capacidad. En nuestro caso, en la sección de adultos pudieron cuadruplicar capacidad sin tener que usar la UCI pediátrica. Tuvimos tiempo, tuvimos preaviso y el lujo de tener buenas relaciones internacionales. Creo que mi unidad es bastante privilegiada en ese sentido. Tuvimos la ventaja de la simulación, en la que no voy a entrar, porque Santiago va a hablar de eso de manera específica, pero nuestro centro es un centro pues, muy hot on simulation. Y también tenemos personal en puestos de responsabilidad a nivel nacional. Con lo cual, pues pudimos preparar un poquito lo que estaba pasando. Pero esto no es gratis, ¿no? Y todo esto tiene inconvenientes, porque este tiempo, este preaviso, estas relaciones internacionales aumentan los niveles de ansiedad, cuando aquí aún no ha pasado nada. Hemos tenido pues, 2, 3 semanas, casi un mes, de un nivel de estrés, de un nivel de planificación muy elevado, en el que no estaba ocurriendo nada. Y para cuando sí que ha ocurrido, estábamos todos bastante agotados y creo que esto es lo que también está pasando al otro lado del charco, por lo que estoy oyendo de compañeros. También da tiempo a múltiples opiniones y los protocolos han cambiado pues quizás 7 veces hasta que los hemos tenido que utilizar. Y esto agota al personal, consume muchísimo tiempo y acaba produciendo confusión. Y también el otro inconveniente es que hay dificultad para ejecutar planes a nivel efectivo. Porque está muy bien planificar, pero hasta que no tienes en la cara, lo tienes en la puerta, no vas a ejecutar algunas medidas bastante drásticas. Entonces planeas mucho, pero no puedes marcar el inicio. En el pico de incidencia hemos tenido varios problemas a nivel institucional. El primero por la falta de independencia, a la que no estamos acostumbrados, ¿no? La centralización de los servicios es algo con lo que no es que no contásemos, pero quizá no estábamos tan versados a pensar en las dificultades. También otro problema ha sido el requerimiento de usar EPIs completas, ¿no? Más todo en FP3, máscara, bata completa, en las unidades de críticos, tuviese pacientes positivos o no, que fue una decisión ejecutiva de Public Health England.
y que ha complicado bastante la utilización de recursos dentro del hospital, ya que teníamos que estar en EPI en todas las unidades, tanto de críticos como de intermedios. Otro problema que se ha identificado es el de los flujos de aire. Los hospitales, particularmente los más antiguos, entre los cuales sería el mío, que tiene más de 10 años, esto se considera ahí antiguo en cuanto a algunos sistemas de protección de infecciones, nuestros flujos de aire no son selectivos en muchas áreas y eso dificulta mucho el decidir el layout, dónde van los pacientes, tanto por su protección como la del staff. Hemos tenido problemas de suministro, esto ha hecho planes alternativos para fármacos, por ejemplo, relajantes musculares, para las soluciones de reemplazo renal, que se habían centralizado también, y también para la compra de nuevos respiradores, de nuevos ventiladores. Nosotros teníamos, por ejemplo, una orden puesta y se ha paralizado y redireccionado. La falta de comunicación entre individuos ha sido compleja. El aislamiento y el trabajo desde casa y la voluntad de ayudar ha hecho que hubiese mucha duplicidad de tareas y también que hubiese mucho cambio de protocolos. Al no saber uno del otro o no saber los cambios requeridos por Public Health England. Y también muchos problemas a la hora de cuidar el personal, porque cuando estás en este túnel en el que estás intentando arreglar todo, es muy difícil ver lo que está pasando a tu alrededor e intentar poner planes para que el personal esté bien. En la UCI vimos una gran ocupación y no eran por COVID. Y no sabíamos ya qué hacer porque estábamos preparando todos para el COVID y de repente nos llegó una ola de patologías congénitas que no esperan a nadie y hemos estado sobre capacidad, hemos estado más o menos a un 100-110% durante los últimos 5 meses. Es patología grave, es patología que no puede esperar, no tienes esa CIV que entra y se va, todos son patología compleja. Y también hemos visto mucha patología tardía, con lo cual la unidad aumenta de complejidad, pero tu staff no aumenta, porque todo tu staff está en adultos. Hemos visto muy poca resiliencia en los hospitales periféricos, porque estaban desbordados con patología de adulto, con lo cual no nos podrían aguantar a los niños, teníamos que irlos a buscar bastante más rápido. Y luego, pues las discusiones, qué es urgente, qué no es urgente. Es un niño cardiópata con un canal urgente, se puede esperar 2 meses o va a estar en un fallo peor, va a estar en una condición mucho peor cuando vaya a cirugía, y estas discusiones han sido muy complejas. Y también hemos visto bastante poco apoyo dentro de la institución, pues lo que he dicho, no son pacientes COVID, y al no tener COVID pues da la sensación de que no tenemos trabajo y a la hora de redistribuir personal ha sido bastante, bastante complejo. Tener el material dividido entre UCIs improvisadas, ¿no? Nuestra UCI COVID estaba en un piso superior, con lo cual, pues si tienes que tener el videolaringoscopio que habías comprado, pues lo tienes que ir dividiendo y es complicado. Y la reducción del personal habitual, entrenar personal nuevo, todo esto ha llevado, pues obviamente, muchísimo trabajo. Y a nivel de personal, y con eso ya cerraré con un capitulito más, a nivel de personal esto no ha sido fácil, y no ha sido fácil para nadie. Los que han tenido una avalancha de pacientes, obviamente no los envidio, en nuestro caso hemos estado desbordados, lo hubiésemos estado igual, pero teniendo que estar con el EPI, pues se hace todo mucho más complicado. Llegas a casa y las personas que viven solas, pues no tienen a nadie con quien hablar de qué mal día y qué difícil. Y eso pues va minando la moral del staff. Y tampoco ha sido fácil para las familias. No podíamos transportarlos con nosotros en la ambulancia, que es nuestra política habitual. Solo permitíamos un padre por paciente. Y en aquellos pacientes en los que cambiábamos a cuidados paliativos, pues ha hecho muy complejo el gestionar, dejar pasar más miembros de la familia cuando otras familias solo podían tener un adulto y su hijo estaba tan grave. Esto ha tenido efectos en el personal sanitario, efectos graves, y la British Psychological Society ha estado trabajando bastante en ello y también nuestros psicólogos a nivel local para intentar mantener al staff sano. Porque esta fase preparatoria, como he dicho, era una fase de ansiedad, también una falta de sentimiento de... Había ese sentimiento de que no estábamos preparados, sobre todo quizá porque la comunicación no estaba pasando de manera efectiva a nivel político. Luego en esa fase activa pues tenemos ese momento, ¿no?, de
hay que hacerlo todo y hay que hacerlo ya y no podemos parar, hay que sacar esto, hay que sacar protocolos, no hay paro, no hay descanso. Y ese no hay paro, no hay descanso llevas a seguir tus instintos, a cometer errores, a hacer las cosas de manera precipitada, a las frustraciones que lleva, ¿no? El hacer un trabajo y luego que te digan, no, es que esto no puede ser porque hemos cambiado el protocolo y ahora tenemos que hacerlo completamente diferente, lo tienes que rehacer. Las dificultades con la familia, las tensiones. Y también pues, las situaciones de desilusión, de acotamiento, de entrar en piloto automático y no ver qué pasa alrededor, el estrés moral de todo lo que he comentado, la desconexión emocional con el trabajo, la desconexión emocional con luego situaciones que pasen en tu familia, ¿no? Y tú estás tan saturado que no te das cuenta que pues, es muy grave que a tu hijo le haya pasado alguna cosa, pero estás en una situación de tal desastre que no puedes procesarla. En la fase de recuperación vamos a ver problemas también a nivel psicológico y obviamente yo no soy psicóloga y no puedo dar ninguna recomendación, pero sí que me veo reflejada y creo que como intensivistas somos responsables, ¿no? Como adjuntos, como jefes, somos responsables de nuestro staff y tenemos que entender que el staff, cuando esto pase, cuando esto se equipare un poco a la actividad normal, va a estar en una fase de reflexión, de crecimiento personal, va a haber sentimientos de culpa, de resentimiento, va a haber dudas sobre cómo tratamos a los pacientes, cómo los dejamos de tratar. Va a haber dificultades, gente que habrá tenido problemas económicos, pues porque la pareja perdió el trabajo, problemas fuera de lo laboral que se van a llevar al trabajo. Y probablemente vamos a ver también patología crónica, ¿no? De estrés psicológico, de estrés postraumático en nuestro staff. Y también se ha visto mortalidad. Y esto va a haber que procesarlo y va a haber que analizarlo bien. Hay datos mínimos analizados, no hay datos públicos en Inglaterra, pero claramente en todos los países ha habido mortalidad de gente trabajando en servicios sanitarios y sociales. Y esto se tiene que revisar y se tiene que analizar bien por qué, qué pasó y en nuestro caso, en Inglaterra, qué pasa con las minorías étnicas, porque hay una incidencia tan elevada de mortalidad en los datos preliminares. Así que los desafíos para el futuro, para cerrar, vamos a ver una presión existencial que va a seguir siendo superior a la habitual, por lo menos en nuestro caso local, más vamos a tener ese trabajo urgente, no urgente, acumulado de los 2 meses atrás. El personal sanitario está agotado, estamos agotados desde noviembre, creo, física, psicológica y moralmente, y aún vamos a tener ese personal reducido por enfermedad o por aislamiento. Va a haber falta de material, porque la industria ha puesto la quinta marcha, pero la mayoría de cosas no van a estar para comprar hasta finales de año. Y eso lo vamos a notar durante meses. Y luego yo creo que el miedo principal, y yo creo que aquí es donde ustedes en Latinoamérica nos van a tener que dar la lección en cómo se maneja eso, es cómo manejamos el otoño-invierno. Cómo manejamos un segundo pico, si existe, con un virus respiratorio sincitial que normalmente ya nos lleva a situación de desbordamiento en las UCIs pediátricas, ¿no? que nos pide pedir ayuda a las UCIs de adultos de los hospitales comarcales. Y si ellos tienen un segundo pico, no van a poder ayudar, ni vamos a poder ayudar nosotros. ¿Cómo vamos a manejar eso y cómo vamos a manejar los conflictos éticos de aquellos pacientes con patología crónica grave y dependientes de tecnología, tanto adultos como pediátricos? Así que es un poco mi reflexión, muchas dudas y quizá no muchas respuestas, pero supongo que en la ronda de preguntas podemos discutir un poco más. Muchas gracias. Excelente. Mireya, muchas gracias por tu gran conferencia. Realmente nos ilustra mucho frente a lo que ha ocurrido pues, en el Reino Unido y eso pues para nosotros acá es muy importante porque nos permite prepararnos y seguir preparándonos para esa terrible pandemia. Ahora vamos a darle disponibilidad de la pantalla, Alejandro, al doctor Santiago. El doctor Santiago, como mencionábamos, va a hablar del papel de la simulación, del rol de la simulación en la pandemia COVID-19 y hacia el final de la presentación del doctor Mencia vamos a hacer nosotros pues las sesiones de preguntas para las inquietudes que nos han enviado al correo poderlas resolver. Les recuerdo el correo para quienes quieran enviar preguntas: ansiped@gmail.com.
Ahí pueden enviar todas las preguntas que tengan para nuestros invitados del día de hoy. Entonces, Santiago, adelante si quieres. Bueno, primero agradecer a Jaime, Vanessa y el resto del equipo de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica la invitación a estos interesantes web hablando sobre esta pandemia. Y bueno, cuando hablé con Jaime sobre el tema y me comentó la posibilidad de hablar sobre el rol de la simulación en la pandemia COVID-19, y hablar de nuestra experiencia, pues yo le expliqué que, bueno, esta pandemia nos había pillado un poco de forma improvisada y para nada nuestra experiencia es modélica, pero yo creo que sí puede servir, sobre todo para los países latinoamericanos, para que no les pille el toro, como diríamos aquí en España, y que estén prevenidos con lo que vamos a contar, ¿no? Bueno, inicialmente nos llegó las noticias de este virus, del coronavirus, a través de China. Y bueno, pues como otro tipo de epidemias que ha habido en otros países y otras que se repitieron en China, pues inicialmente no nos lo creímos, ¿no? Como dice el gran escritor Gabriel García Márquez, la incredulidad resiste más que la fe, porque se sustenta de los sentidos. Entonces, nosotros lo vimos como una cosa muy lejana. Mientras ese virus iba avanzando, os comento un poco el proyecto de simulación de nuestro servicio, ¿no? Nosotros empezamos ya como hace 12 años, en el 2008, a desarrollar la simulación médica como una herramienta, sobre todo de docencia y de entrenamiento, a través de una beca. Conseguimos un dinero con el que pudimos comprar un maniquí de sobre todo de simulación y de alta tecnología para desarrollarlo, y también conseguimos en el hospital una sala que no era la ideal para hacer simulación, pero que la fuimos desarrollando. Y entre lo que fuimos autoaprendiendo y luego desarrollándonos a través de diferentes cursos de simulación, diferentes asociaciones, pues empezamos a incluir y a realizar un proyecto de simulación un poquito fijándonos en proyectos de centros más importantes, ¿no? Y centrándonos sobre todo en el entrenamiento con alta, media y baja tecnología, en la seguridad del paciente, pero también en investigar con nuevos materiales, incluso inventados por nosotros, y también el desarrollarnos y comunicarnos con otras redes profesionales y otros grupos a nivel internacional. Entonces, nosotros teníamos costumbre de realizar una serie de cursos al año de ventilación mecánica, ECMO, técnicas de depuración extrarrenal continua, de intensivos pediátricos, etcétera. Y en esos cursos, incluso de RCP, en los que ya se hacía algo de simulación, pero en todos ellos fuimos aumentando dentro de las prácticas los escenarios de simulación. Además de eso, fuimos introduciendo la simulación sobre todo en la docencia a los residentes que rotan en nuestra unidad. Incluimos los escenarios de simulación en las prácticas finales en las que evaluábamos también a esos residentes. Pero quizá lo más importante dentro de la introducción de la simulación en nuestro servicio fue el desarrollar unos escenarios en los que pudiéramos entrenar a todo el personal que trabaja en nuestro servicio de cuidados intensivos pediátricos. Además de entrenarlo con equipos realmente que, si podíamos, lo hacíamos in situ o si no en la sala de simulación, pero en los que participaban médicos adjuntos, residentes, enfermeras, auxiliares de enfermería, incluso celadores, en todos los escenarios en los que íbamos creando. Y también, pues por otra parte, hemos tenido la posibilidad en los últimos años de poder grabar algún tipo de escenario real para analizarlo posteriormente, hacer debriefing y mejorar en lo que cabe con esas discusiones, pues la actuación que se había realizado.
En cuanto al proyecto de simulación del personal, pues bueno, fue importante el iniciar un grupo de trabajo en los que participaron y participamos, seguimos participando médicos, enfermeras y auxiliares. Diseñamos un programa de formación, sobre todo con el objetivo de reforzar aquellas situaciones clínicas estresantes en las que se podía mejorar. Por ejemplo, recepción de cirugía cardíaca, secuencia rápida de intubación, parada cardiorrespiratoria, etc. Y hemos conseguido que, de forma metódica, cada 2 semanas, aunque nuestro objetivo es que sea semanalmente, se haga en una mañana entera 2 sesiones, normalmente con 2 escenarios en los que participan de en torno a 5 a 12 personas, cada equipo de entre 5 y 6, que incluyen médicos, enfermeras y auxiliares, y lo repetimos pues 2 veces al mes. Además, también trabajamos con el equipo, pero no solo con el equipo, sino también con los residentes y con los estudiantes de medicina, pues mediante simulación, las habilidades no técnicas, que muchas veces no te las enseñan en la universidad y es una cosa que en la que salimos muy verdes en la práctica médica, ¿no? Por ejemplo, la transmisión de malas noticias, el trabajo en equipo y, sobre todo, el saber manejarse en situaciones de estrés. Y, por otra parte, trabajamos, como decíamos, un poco en técnicas de innovación. Nosotros hemos intentado desarrollar con nuestro presupuesto económico bajo, pues hemos intentado desarrollar imaginación y, de hecho, hemos incluso patentado un simulador que nos sirve para manipular las presiones en el hemofiltro a la hora de desarrollar escenarios clínicos, ¿no? Además, cada vez nos centramos en estos escenarios de simulación en mejorar la seguridad y los cuidados del paciente y también en educar, entrenar a los padres de niños crónicos, sobre todo en RCP básica y en los cuidados de traqueostomía. Y además, por último, pues intentamos comunicarnos y compartir experiencias con grupos internacionales. Yo, varios miembros de mi servicio estamos incluidos en el GIS, que es el Grupo Latinoamericano de Simulación Pediátrica, que consta de colegas de muchos países y en el que no solamente intentamos tener una dinámica común, sino que hacemos reuniones todos los años en los que incluimos cursos tanto para alumnos como para iniciarse como instructores dentro de nuestro grupo. También tenemos algún convenio, algún estudio internacional, entre ellos estamos incluidos en el estudio PediRescue que lideran en el hospital, en el Children's Hospital de Filadelfia. Bueno, y con todo esto ya, pues el virus ya nos llegó a Italia, ¿no? Y cuando está en Italia el virus, vemos que ya la cosa está más próxima a nosotros, pero como dice este dicho, el hombre es el único animal capaz de tropezar 2 veces y más con la misma piedra y después de todo culpar a la piedra, ¿no? O sea, realmente, a pesar de que ya no estaba en China, sino estaba muy próximo a nosotros, tampoco hubo una planificación adecuada por parte de la administración y quizá también, ¿por qué no reconocerlo?, por nuestra parte, para enfrentarnos a esa posible pandemia. Lo que fue en un día, unos días antes del confinamiento, esta imagen es una foto que hice del retiro, donde todavía todo parecía normal, pues lo que parecía que iba a ocurrir solamente en las películas, que era la Gran Vía vacía, pues en unos días sucedió de verdad. Íbamos, nos quedamos todos atónitos como si fuera un sueño, ¿no? Pero así es como hemos vivido esta situación, que nos ha pillado, esta avalancha ha sido nos ha pillado de lleno y sin estar realmente preparados. Y en cuanto a la simulación, ahora vamos a ver un poco cómo nos puede ayudar en estas situaciones de pandemia, ¿no? Y dentro de los principios básicos, por no extenderme mucho,
pensar que el aprendizaje tiene unos objetivos intelectuales donde es importante el conocimiento, el dominio de las técnicas y el modo de procesar la información, pero además tiene objetivos emocionales. Es muy importante el dominio afectivo en estas situaciones de estrés y las habilidades del comportamiento, que son tan importantes como veremos ahora en las vivencias que hemos tenido con la pandemia. Porque, ¿qué consecuencias nos ha traído esta horrible pandemia que hemos tenido? Pues han sido muchas, ¿no? Entre ellas el estrés, riesgo personal y familiar de enfermar, necesitamos una adecuada comunicación, ha habido falta de recursos, errores, nuevos equipos de trabajo, nuevos lugares de trabajo y además una relación muy importante con lo que es la muerte, ¿no? Bueno, pues en todos estos campos se pueden entrenar mediante simulación y desde luego ese entrenamiento, si puede ser, tiene que estar planificado y previo a que ya esté la pandemia entre nosotros. Bueno, la simulación, como hemos dicho, se puede potenciar con las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas. En cuanto a las habilidades técnicas, por ejemplo, nosotros, nuestro equipo de cuidados intensivos, la mitad o más de los médicos del equipo tuvimos que ir a tratar durante un mes y medio más o menos pacientes en la UCI de adultos, pacientes con esta infección. Nosotros manejábamos la ventilación mecánica en niños, somos expertos en cuidar pacientes graves, pero siempre pediátricos, no conocemos muchas de las patologías que se pueden asociar a esta enfermedad también, ¿no? Entonces teníamos un déficit de competencia, además en nuevos lugares de trabajo, con falta de recursos, sin experiencia, falta de planificación y, como hemos dicho, el desconocimiento de la enfermedad. Y además la simulación te puede ayudar en entrenar habilidades no técnicas, como es el estrés, el trabajar con nuevos equipos, el intentar prevenir y luchar contra el riesgo de infección, tanto personal como familiar, el manejarse en situaciones de errores médicos que, como ha dicho Mireia antes, van a ocurrir con más frecuencia, el saber comunicarte con tus compañeros y con los familiares y los enfermos y, sobre todo, el manejarte en una situación tan grave y saberse manejar con la muerte, ¿no? Otro de los puntos básicos de la simulación es el saberte manejar también en situación de estrés. Y quizá los 8 puntos más importantes, fijaros lo válidos que son para esta situación. Conocer el entorno, anticiparse, compartir y revisar el plan, liderazgo efectivo, garantizar el trabajo en equipo, el realizar una comunicación efectiva, llamar para pedir ayuda de forma temprana, el tener conciencia de la situación y el distribuir la carga de trabajo. Fijaros que todo esto sería muy útil para el manejo de la pandemia. Y además, el trabajo en equipo, ¿no? Normalmente el trabajo en equipo es muy importante y lo inicial es hacer una planificación, o sea, saber qué hacer, organizarlo, cómo hacerlo, dirigirlo, qué camino seguir. Y sobre todo también controlando, el de vez en cuando ver si realmente lo estamos haciendo bien. Bueno, pues todo eso, la verdad es que no se pudo hacer con el tiempo que nos hubiera gustado. Y ahora voy a contaros un poco nuestro programa de simulación que lo fuimos haciendo, lo iniciamos el 9 de marzo y lo programamos con vistas a que se fuera prolongando y sobre todo centrado inicialmente en el manejo de los niños con posible infección por COVID-19. Para nada, inicialmente estaba centrado en tratar adultos. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues bueno, en esa semana, 8 días, hicimos un entrenamiento de todo el personal con colocación del equipo de protección individual. Ya habíamos visto pues las experiencias iniciales que nos venían desde Italia
y conseguimos que todo el personal sanitario de la UCI realizara simulación para la colocación del EPI. Médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, celadores, personal de limpieza. Primero se visualizaba un vídeo orientativo y posteriormente se colocaba el EPI completo y supervisado por dos facilitadores. Además, empezamos a preparar material, sobre todo respiratorio, específico para el manejo del paciente con COVID. Entre ello, pues, el poner filtros en los ambús y en las tubuladuras de los respiradores, el saber colocar la interfase de la ventilación mecánica no invasiva con esos filtros y preparar el material de intubación. Además, otra cosa importante fue que organizamos simulaciones, escenarios de ingreso de pacientes COVID desde otros servicios, entre ellos desde el servicio de urgencias y desde la planta de pediatría. El personal implicado fue de ambos servicios, hubo médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, celadores, y se planificó el circuito de ingreso desde un servicio a otro a través del hospital, ¿no? Con todo el circuito limpio y el circuito sucio que debíamos de seguir. También hicimos escenarios de intubación del paciente COVID. Se realizaron esos escenarios con equipo EPI completo, con el material de intubación y sobre todo empleando un protocolo de intubación específico. Nosotros teníamos ya uno con nuestro carro de vía aérea, pero lo hicimos específico con una lista de verificación específico para este tipo de infección. Y además también entrenamos con el videolaringoscopio, porque no todo el mundo está entrenado ni está acostumbrado a intubar con el videolaringoscopio, y vemos que en estos pacientes pues es de gran utilidad para intentar evitar nuestro propio contagio, ¿no? Además, se realizaron videograbaciones de estas intubaciones para el personal que no había podido entrenarlo, por lo menos que lo viera, ¿no? Con las indicaciones. Bueno, y el 17 de marzo pues ya nos llegó la avalancha de pacientes COVID. Fijaros que si empezamos en 9 eran 8 días, pero llegó la avalancha sobre todo al hospital central, que lo llamamos nosotros, que es donde están los adultos. Entonces, mientras en nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos más o menos estaba tranquila, pues la mitad del personal, de los adjuntos, pues nos fuimos a tratar pacientes adultos infectados por el coronavirus, ¿no? Y esto fue lo que no nos esperábamos. Entonces, estuvo muy bien el entrenamiento que pudimos realizar, pero nos hubiera gustado desarrollar muchas más cosas, como veremos al final de esta charla, ¿no? Porque de repente nos vimos en una situación tratando pacientes adultos y en unas salas que no eran de cuidados intensivos, porque se empezó a desbordar, el hospital se desbordó, ya no había sitio material ni en la unidad de cuidados intensivos ni en otras unidades adyacentes que están acostumbradas a llevar pacientes graves, como la unidad de coronaria, la unidad de reanimación, y se empezaron a utilizar otras unidades. Esta era una próxima a urgencias, donde empezaron a ingresar pacientes de infectados y con necesidad de cuidados intensivos por el COVID, ¿no? Después de estar 3 días en esta unidad, se desbordó también y hubo que buscar más espacios en el hospital, hasta tal punto que lo que era la biblioteca del hospital, que ves ahí abajo, se convirtió, después de 3-4 días de obra, en una UCI, yo la llamaría UCI de campaña, con 20 puestos en la que, una vez que se abrió, más o menos se llenó en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, así fue nuestra experiencia con esta situación, y lo que empezamos a hacer es la simulación in situ, que llamamos, porque además nos tuvimos que formar en
nuevos respiradores que no sabíamos muy bien cómo iban a funcionar, incluso respiradores de invasiva monorrama, antiguos respiradores que ya estaban descatalogados y que muchos de los compañeros no los habían visto en su vida, los que ya tenemos un poco más de edad sí que los conocíamos, y luego también empezamos a desarrollar la imaginación para que las cosas funcionaran mejor. Y utilizamos, por ejemplo, el líquido de limpiar lavavajillas para que no se empañaran las gafas y las pantallas de protección. Usamos walkie-talkies para comunicarnos desde la zona sucia a la limpia y que no tuviéramos que utilizar entrar y salir para utilizar más trajes y más material. Incluso la pantalla de vídeo Vigila Bebés, que nos sirvió para aquellos pacientes que estaban menos visibles desde la zona limpia, los pudiéramos vigilar y monitorizar algo mejor. También dentro de la simulación in situ, pues practicamos, realizamos escenarios entre nosotros primero y luego ya con los pacientes de las maniobras de pronosupinación, que realmente han sido una de las maniobras más efectivas para la mejora de los pacientes. Yo diría incluso que por delante de los tratamientos farmacológicos, incluidos los retrovirales, ¿no? Antirretrovirales. Y aquí vemos, pues bueno, un poco lo que hicimos en esta biblioteca, en la que parte éramos intensivistas pediátricos y parte éramos anestesistas y algún médico de interna, y tuvimos que ayudarnos de protocolos, estas ayudas cognitivas, por ejemplo, para la pronación, como hemos dicho. Incluso hicimos una hoja Excel para tener todas las perfusiones que se usaban en el adulto simplemente poniendo el peso. Hicimos un esquema para intentar disminuir las infecciones nosocomiales y también para protocolos de cómo comunicarnos con los familiares de los enfermos que teníamos, ¿no? Todo esto nos fue sirviendo y fuimos desarrollándolo a medida que estábamos en la unidad. Y luego también contar un poco dentro de la simulación el laboratorio 3D del hospital, que hizo un trabajo increíble, ¿no? Inicialmente pues empezó con cosas más simples como realizar en ese laboratorio 3D, pues crear material protector para el EPI. Pero no solo eso, luego se fue desarrollando más y más, incluso se fueron adaptando las máscaras acuáticas para intentar primero utilizarlas como material de protección, pero sobre todo fue para utilizarlo posteriormente en la mejora de los pacientes, principalmente aquellos que no habían todavía ingresado en cuidados intensivos, ¿no? Se les incluía, se les administraba oxígeno de alto flujo a través de esas mascarillas, incluso se podían conectar a respiradores de ventilación no invasiva. Y bueno, en esa biblioteca pues tuvimos déficit de material, teníamos que intentar organizarnos para utilizar el mínimo material posible. Como veis ahí, cada vez teníamos un tipo de protector diferente. Estos son los buenos, no os enseño otros que tuvimos que ir diseñando, mascarillas que no siempre fueron las más adecuadas y bueno, sobre todo reseñar el trabajo principalmente de la enfermería, que fue el personal que más tiempo tuvo que aguantar con este tipo de material. Sobre todo hubo enfermeras que estaban hasta todo el turno completo de 7 horas y esto, para el que lo haya tenido que poner y manejarse con ello, es la verdad que es muy duro, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues bueno, con los días fuimos mejorando en los tratamientos y en la organización y fuimos viendo la luz. Y sobre todo nos hizo mucha ilusión el empezar a dar altas. Este fue un alta que tuvo mucha repercusión porque fue uno de los primeros que ingresamos y además tenía 20 años y la verdad es que fue muy bien. Y a partir de ahí, la verdad es que fueron muchos los pacientes que se pudieron ir de alta. Algunos fallecieron, pero la verdad es que los menos.
Y pues a pesar de lo duro que fue, las experiencias que vivimos, al final conseguimos que cuando fue disminuyendo el pico de la enfermedad, se fuera vaciando la unidad, y entre las altas que dimos y los traslados que hicimos ya a estas unidades que se habían colapsado y que ya estaban más liberalizadas, pues se cerró esta biblioteca el 28 de abril. Esperemos que, aunque es difícil, que no vuelva a ocurrir una pandemia de este estilo y que se pueda convertir de nuevo en biblioteca. Pero bueno, tenemos que estar alerta porque parece que se puede repetir esta situación. Y aquí tenéis parte del equipo, pues después de lo duro que fue la experiencia, con mucho sudor, muchas lágrimas, también hubo momentos de alegría y sobre todo la experiencia final que te queda es una experiencia positiva dentro de lo duro que fue esta situación. Y bueno, ya por último, dar ciertas ideas de qué es lo que puede aportar la simulación en estas nuevas situaciones de pandemia que a lo mejor nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Pues de momento no ha habido muchas publicaciones referidas específicamente a esta pandemia, pero sí que hay una muy importante, que es la que han escrito pues Peter Diemann y otros colaboradores, sobre todo de prácticas y consejos que das sobre el empleo de simulación, que viene desde Noruega, Dinamarca y el Reino Unido, ¿no? Y sobre todo se centra en tres enfoques. Primero, el enfoque educativo. Sobre todo es importante la prevención de infecciones de los profesionales sanitarios, el saber colocarse bien el EPI, limitar los equipos, sobre todo porque, como vemos, en la mayor parte de los países hay limitación de material, y optimizar los procedimientos para que podamos utilizar el mínimo material posible también. Hay que intentar capacitar a los profesionales, y siempre a ser posible antes de que nos pille ya la pandemia por medio. Tratar al paciente COVID agitado, sobre todo es muy importante el entrenar una adecuada comunicación. Y además otra cosa es probar tiempos de respuesta de alarma, porque sí que es verdad que nosotros hicimos algún simulacro de eso in situ, pero a veces no nos damos cuenta de que si no había un médico dentro de la zona sucia, teníamos que saber que el tiempo de respuesta tenía que ser muy corto, sobre todo en una situación grave, ¿no? El trabajo en equipo, que es fundamental, con los roles claros, pero también con mucha comunicación entre el equipo, y además aumentar y optimizar la dotación del personal, que es fundamental para ese cansancio del que hablaba Mireia no se produzca lo más rápido posible, porque muchas veces sabemos cuándo empezamos, pero en esta situación no sabíamos cuándo íbamos a terminar, ¿no? Luego hay otro enfoque, que es el del sistema. El del sistema, que es muy importante, el saber optimizar el equipo de personal disponible, optimizar el lugar y dotarlo de material, y esta experiencia que ha sido a matacaballos nos debería de valer para siguientes, y sobre todo también para nuestros amigos latinoamericanos, que todavía no les ha llegado de la misma forma, para el estar organizados antes de que te desborde la situación, ¿no? Optimizar el circuito de pacientes a través del hospital también es importante, y mejorar en seguridad. Todas estas hojas de cálculo, las listas de verificación, toda ayuda cognitiva en estos casos es fundamental, pues sobre todo para minimizar los errores médicos que se pueden producir, ¿no? Y además comprobar la seguridad del material empleado, que no siempre se puede hacer. Nosotros teníamos material de todo tipo, nos llegaba material, sobre todo respiradores que nos habían donado, pero que no sabíamos si iban a responder bien o no. La mayor parte respondió, pero hubo alguno con el que tuvimos problemas. También identificar posibles fuentes de material dentro y fuera del hospital. Había a veces cosas tan curiosas que cuando pensabas que no había respiradores, de repente en un almacén que no sabía la gente ni que existía, pues veías que había un respirador y que nadie sabía cómo había aparecido allí, ¿no? También importante tener
contacto con el laboratorio 3D, porque pueden ayudar mucho en estas situaciones, y las donaciones, porque también había muchas donaciones externas que no estaban muy bien centralizadas y que en ocasiones pueden ayudar para en muchos términos. Y por último, el enfoque del personal. Es fundamental cuidar el bienestar de los profesionales, también lo ha comentado Mireia, porque estas situaciones las vamos a repetir seguramente, pueden durar mucho tiempo e incluso este mismo invierno, si se junta con otro tipo de patologías, pues puede ser muy duro, ¿no? Entonces, son cosas fundamentales el evitar la ira, el ser más flexible de lo habitual y el exigir, pero siendo consciente de las circunstancias, ¿no? Hay que saber la situación de estrés que vive el personal y no puedes forzar más de la cuenta porque a veces se puede romper la cuerda y lo que tú quieres evitar y con exigencia al final lo vas a empeorar, ¿no? Y luego intercambio de experiencias al final del turno son importantes. Muchas veces no te has dado cuenta por las situaciones de estrés de tu comportamiento que puede haber sentado mal pues, a otro compañero y eso a veces es bueno hablarlo. Y además reforzar el pensamiento positivo para no caer en la depresión. Muchas veces, muchas actividades dentro de esa situación tan estresante, pues que te relajen un poco, unos momentos de relax y de descanso, incluso con música, pues pueden venir bastante bien para levantar el ánimo, ¿no? Bueno, y para finalizar, como conclusiones, pues bueno, decir que el entrenamiento mediante simulación médica es fundamental para enfrentarse a una situación de pandemia, principalmente en varios puntos como es la mejora de competencias, la organización de material e instalaciones, el trabajo en equipo en situaciones de estrés, la comunicación de malas noticias y todo lo que supone el convivir con la muerte. Pero también es muy importante el que este entrenamiento, si se puede, no se haga durante la epidemia o pandemia, sino que se tenga previamente planificado y que de esa forma no nos pille por sorpresa. Bueno, muchas gracias y bueno, hoy como es el día de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, espero que algún día todo esto sea un mal recuerdo, un mal sueño y estáis invitados a visitar la ciudad de Madrid, que es muy bonita, y más en esta época. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi, como te conocemos aquí popularmente en América Latina. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar las sesiones de preguntas. Hemos recogido y condensado algunas que nos han hecho los asistentes, digamos, a nuestro webinar. Y la primera de ellas, pues, es para los dos realmente y es, empecemos de pronto con Mireia y es fundamentalmente, ¿qué resaltarías tú de lo que se hizo muy bien en el Reino Unido y en tu misma unidad de cuidado intensivo? ¿Y qué dirías o cuál sería el error más grande que cometieron también a nivel global y a nivel específico para evitarlo? ¿Cuáles serían esos factores y esas decisiones que tomamos bien o que tomamos mal y que podríamos aprender de ellas? Complicado. Yo creo que la parte que hicimos mejor fue la del trabajo multidisciplinar, la de entrar todos a una... recuerdo un día un neurocirujano nos quería ayudar a mover cajas, ¿no? De un sitio al otro. Encontramos un punto de balance de trabajar todos para un objetivo común de manera muy temprana, supongo porque ya habíamos visto lo que estaba pasando en Madrid y lo que estaba pasando en Milán. Y creo que también se ha hecho bastante bien en mi hospital en particular la parte de la protección al staff, ¿no? Desde nosotros tenemos en la unidad, había problemas con mucha gente dejando los intensivos hace unos años, se hicieron muchas actividades para mantener al personal y mantenerlo contento. Y tenemos algunas enfermeras en particular que tienen un interés, una de las psicólogas, yo creo que lo que hicieron es aumentar el soporte a tanto enfermería como a los médicos quizá más junior, que ha hecho pues que vayamos pasando todas estas fases bastante bien. Obviamente
con las excepciones que todo el mundo pues tendrá, ¿no? Pero una de las cosas que no he puesto en la presentación, pero que se ha hecho bastante popular, es que dejamos una habitación que no estaba siendo usada en ese momento por el tema del aislamiento social, que la llamamos wobble room, que es que si a alguien le entra un momento que necesitan una pausa de la unidad y un momento pues para cerrarse y pensar, llorar o lo que sea en privado, pues pueden ir a esa habitación durante el turno y nadie pregunta, solo te esperarán al salir con una tacita de té. Las cosas que hicimos mal, habrán muchas cosas para reflexionar. Para mí creo que una de las cosas que se hicieron mal es el obviar la importancia de la comunicación. Yo sabía que, porque estaba sentada en las reuniones de organización muy temprano, sabía que estábamos organizándolo todo con mucha anticipación, pero el resto no lo sabía. No lo sabía la sociedad, no lo sabían mis amigos, que decían, ¿pero por qué hay que cancelar las clases de baile? Sí, aquí nos han dicho que podemos estar todos juntos. Y dices, yo creo que habría que parar, ¿no? No lo sabían quizá las enfermeras, auxiliares, los celadores, las secretarias, todo ese personal que es tan importante en el hospital, quizá no eran tan conocedores de los planes que había de contingencia y hubo una gran sensación de que no estábamos preparados y mucho estrés viendo lo que estaba pasando. Y una vez ya ocurrió y ya nos estábamos aislando, lo que comentaba Santi de la comunicación, los walkie-talkies, los video, las cámaras de bebés, ¿no? No nos iban, habían zonas que no funcionaban por las paredes o por lo que sea, pero no lo habíamos probado antes. Habíamos dicho, eso es lo que haremos. Y habíamos probado muchas cosas con simulación, pero no habíamos probado con las máquinas. En sí, pueden oírme con todo puesto desde el otro lado. Y no podían oírme. Entonces, yo creo que habiendo tenido tiempo para preparar y habiendo tenido tiempo para aprender de lo que estaban haciendo pues nuestros compañeros en Madrid, ¿no? Que obviamente les tengo mucha estima y les valoro como profesionales muchísimo con todo lo que han hecho. Sabiendo lo que ocurría, pues quizá hubiésemos podido hacer un poquito más de simulaciones un poco más específicas y nos hubiesen ayudado bastante. Ok, excelente. ¿Y ustedes, Santi? Bueno, yo la parte positiva yo creo que fundamental para mí fue la disponibilidad de todo el personal que ha trabajado en esta situación tan dura, ¿no? Todo el mundo ha dado el 200% de su capacidad y además siempre con buena cara, o sea, no has visto nunca una situación con lo complicado que era de que nadie discuta nada, todos intentando aportar al máximo. Como decía Mireia, yo he estado con traumatólogos y con cirujanos que hicieron equipos de pronación. Al principio lo hacíamos nosotros, pero, por ejemplo, simplemente eso, el tener equipos de pronación con los cirujanos, los traumatólogos que se ofrecieron desde el primer momento, pues nos alivió bastante a nosotros, ¿no? O sea, la disposición de todo el mundo para mí ha sido lo más positivo. Y quizá lo más negativo, el no haberlo planeado previamente. Quizá no hubo mucho tiempo porque en Madrid la avalancha llegó de repente y con un pico muy alto, pero ya no, nos venían avisando y avisando y avisando, cada vez estaba más próximo y la sensación para mí, sobre todo en lo que fue la organización desde arriba, a mí me faltó alguien que realmente dirigiera todo el hospital, porque había como diferentes partes dentro de lo que es un macro hospital, cada uno dirigía su zona y a mí me faltó a lo mejor quizás una o varias personas que pensaran no solo en su unidad, sino en todo el centro, ¿no? Y que eso para mí fue una de las cosas que más falló, porque hay cosas que a veces no puedes evitar. La falta de material, la falta de recursos, pues ante ese desbordamiento, pues fue algo que no nos esperábamos, pero con lo que tenías que convivir. Pero hay otras cosas que se podían haber mejorado mucho.
y desde el propio hospital, que es una adecuada organización y pensando siempre en lo más pesimista posible, porque muchas veces pensaban en plan optimista, y dicen, vale, pero yo creo que aquí, a partir de ahora, esto va a mejorar, y no mejoraba, y al final, pues solo nos faltó el hasta las cocinas, dedicarlas a cuidados intensivos, ¿no? Ese es el problema, que cuando tú no planeas las cosas que pueden ir a peor, pues seguramente van a ir a peor, y no lo tienes planeado. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta que nos hacen para específicamente para ti, Santi, es, ahora Madrid ya ha venido levantando el tema de la cuarentena, se han venido reactivando muchas de las actividades normales, incluyendo las de simulación y los cursos que se dictan. Para esos cursos, ¿ustedes tienen planeado modificar, o vamos a tener que modificar, de hecho, las condiciones habituales en que los dictan? Estamos en donde los estudiantes, la relación estudiante-instructor no va a ser 6 a 8, sino de repente un poco menor? ¿Qué han planeado hacer para mantener ese distanciamiento social y muchas medidas de protección cuando los estudiantes asistan a los cursos? Pues es un problema, porque de hecho, de momento, pues ese plan que tenemos, que os he contado un poco de nuestro servicio de cada 15 días, ni siquiera lo podemos hacer por la situación en la que nos encontramos ahora. Pero sí, a lo que te refieres tú, por ejemplo, los cursos de RCP, en los que nosotros hacemos con los maniquís de básica, pues maniobras de reanimación, ventilación boca a boca y demás, pues se hace complicado. Ahora, nosotros siempre hemos utilizado material aislante, pero no sabemos si va a ser suficiente con ese material aislante para poder realizar esos cursos. De momento, bueno, están todos paralizados desde hace tiempo los cursos, pero tendremos que reinventarnos y todavía no hemos diseñado el cómo hacerlo, ¿no? Porque claro, si eres muy optimista, piensas que esto, bueno, va a durar un tiempo y se va a acabar, pero yo creo que nos tenemos que reinventar porque vamos a tener que convivir, si no es con este, con otro tipo de pandemias, y yo creo que todo esto va a hacer que nos cambie un poco la forma de pensar y la metodología, sobre todo en estos cursos. Pero realmente todavía no lo hemos diseñado. Ok, muchas gracias. Y pues sí, aquí también estamos en el mismo proceso de buscar cómo logramos que la gente, cuando vaya a hacer el curso, los estudiantes tengan su máxima protección y se evite, obviamente, cualquier contagio en ese tipo de cursos, y de repente algún componente virtual que en últimas no puede eliminar la parte práctica, porque eso es lo que en últimas nos diferencia en simulación. Bueno, muchas gracias. Para Mireia, otra pregunta, fundamentalmente con un tema que tuvo mucho revuelo hace unas semanas, y era una forma de presentación que se había descrito en España, en el Reino Unido, de la infección por COVID con síntomas digestivos y una rápida evolución al choque, así como algún síndrome similar al síndrome de Kawasaki, que también se había descrito. ¿Tuvieron experiencia con eso? ¿Lo vieron? Digamos, ¿cuál fue tu opinión? ¿Cuál es tu opinión frente específicamente a esos dos escenarios? Mi opinión es que aún estamos aprendiendo, y justamente eran los datos que quería intentar compartir y hoy no voy a poder, pero les animo a mirar la página de Picanet porque habrá más información de aquí a poco. Las zonas donde ha habido más incidencia de COVID, que serían Londres, las Midlands, el centro de Inglaterra y la zona norte, han visto un aumento de estos pacientes presentando con un shock, ¿no?, con una vasoplegia, un rash anómalo y una historia bastante anómala de diarrea, vómitos, fiebre, nunca consistente, y muchos de ellos con pruebas de COVID negativas, que son pacientes que normalmente no veíamos. O los veías pues una vez cada 3 meses, pero no veías 25 en un mes y medio. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender, y lo que decía, creo que vamos a ver el COVID colear durante bastantes más meses, y hay cosas que no vamos a entender al principio y que se van a hacer más claras,
A nivel personal, si pienso en un paciente, tengo una paciente que ha testeado negativa, pero presentó, pues eso, con una diarrea, hizo una convulsión. Y a partir de ello, de ahí entró en un shock pues muy difícil de controlar. Misteriosamente mejoró después de que le pasamos plasma. Y no hay nada más positivo, no nada sale, no es un rotavirus, no es una bacteria habitual, los cultivos son negativos. No lo explicas, una disfunción, ¿no? Cuando le haces una ecografía de point of care, una disfunción de ventrículo izquierdo o ventricular, que luego resuelve. Sí que es verdad que la mortalidad ha sido bastante baja. Ha habido pacientes con clínica compatible, no todos ellos, como digo, positivos para COVID comprobado, que han acabado en ECMO, pero no es algo, no es alarmante en cuanto a los números, pero yo creo que sí que es algo para tener en cuenta como comunidad científica, y dado que los números son un poco inferiores, creo que tenemos que hacer las cosas bien. En vez de ponernos a dar cosas, a hacer juicios prematuros con series de casos, creo que hay que unirse, compartir los datos de manera arreglada, mirarlo de manera seria y poder, de con más tiempo, poder analizar esta patología que claramente existe, claramente está ahí. Entonces, una de las iniciativas, tanto de BPSU como de PICANET, son para recoger los casos. PICANET los recoge de manera diaria, y BPSU es de manera semanal, casos neonatales, y espero que podamos sacar datos un poco más claros para la comunidad científica en las próximas semanas. Sé que hay equipos trabajando duro y trabajando con Estados Unidos, con otros países en conjunto, así que espero que para los próximos webinars puedan discutirlo más, pero definitivamente algo para tener en cuenta y para ir mirando. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra ahora a Vanessa, que también tiene algunas otras preguntas para ustedes, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre Colombia será su casa. Espero que alguna vez nos podamos ver en vivo, en directo, de nuevo y pronto. Estas son de las oportunidades que la situación nos ha generado. Preferimos ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y nos ha permitido acortar distancias y conocer experiencias que para nosotros son muy valiosas. Muchísimas gracias, y pues Vanessa, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, como lo decía el doctor Jaime, el mundo ha cambiado, ya no va a ser lo mismo, y la forma de comunicarnos tampoco. Yo quería preguntarles qué piensan de la forma en que hasta ahora los médicos, el personal sanitario, nos hemos venido comunicando antes de la pandemia, donde nos informamos es a través de artículos, a través de cursos, congresos. Si debemos darle más espacio y más campo a la simulación, a las teleconferencias, no solamente para las pandemias, sino en general, para poder compartir las experiencias, si esto nos cambió ya. Hombre, yo creo que son dos cosas diferentes, quizá. Para la simulación, desde luego, siempre hay tiempo, y sobre todo para prepararnos para próximos rebrotes o otras pandemias, yo creo que es fundamental el entrenarse previamente. Y a lo mejor antes de esta pandemia, cuando tú te entrenas sobre algo que no has vivido, te cuesta, ¿no? Pero cuando ya hemos vivido la situación tan grave que hemos vivido, y a lo mejor sí en vuestro país no se ha vivido, pero lo habéis visto de cerca, de lleno, en otros países, pues ya no va a costar tanto, y yo creo que la gente se va a mentalizar que es fundamental entrenarlo antes de que ocurra. En cuanto a los congresos y a la comunicación, al trasvase de información entre colegas, entre especialistas, pues también yo creo que va a cambiar en los congresos. Sí que es verdad que pues a mí me daría pena de que no hubiera reuniones debido a esto, porque está muy bien hoy en día, con la tecnología que tenemos, el hacer este tipo de webs, de conferencias y demás, pero también a veces es importante el tener
un contacto directo, el contar experiencias, ya no solamente de cosas científicas, sino pseudocientíficas que a veces te ayudan y que a lo mejor no es el momento de contarlo en una conferencia internacional, ¿no? A veces nosotros en las reuniones pues compartes vínculos y amistades que no se consiguen igual a través de conferencias. Pero desde luego que no va a ser lo mismo, eso está claro. Los macro congresos y a lo mejor incluso la asiduidad con los que se hacen seguramente tenga que cambiar. Desde mi punto de vista, creo que ya tenía que cambiar, ¿no? Ya había algo en nuestro modelo de educación médica que necesitaba un cambio. Yo creo que la gente que viene por detrás nuestro están mucho más acostumbrados al mundo electrónico, ¿no? Al mundo virtual, y que hay que adaptarse. Y ya, bueno, soy directora de los cursos de online de ventilación mecánica y no invasiva de la SNIC, y ya llevamos años, ¿no?, preparándolos. Creo que formar un colectivo que puede dar educación a nivel virtual sólida es importante. Aún así, nunca dejo de hacerlos luego con una parte presencial. Hay cosas que tienes que estar ahí, tienes que probarlas pues, con el simulador, tienes que tocar los botones, lo tienes que hacer con tus manos. Y eso es lo que va a ser complicado. En nuestro caso, hemos seguido haciendo simulación en equipos pequeños durante todo este tiempo, con distanciamiento, en una sala más grande, menos gente, y poniendo cámara para que otros lo pudieran seguir por WebEx si querían. Pero es que hay cosas que no puedes evitar hacerlas de esta manera. Hemos formado a 70 enfermeras de las plantas en cómo llevar a un paciente en la UCI a la corre-corre por si lo necesitamos, y necesitas hacer simulación, no hay otra manera. Es un pilar esencial de lo que hacemos. Una de las cosas que sí que me preocupa es que hemos pasado de los artículos científicos y una educación muy reglada, ¿no?, basada en el experto, un experto pues con solera, ¿no?, que diríamos, alguien que tiene un bagaje profesional largo, a todo estar en internet y ser todo válido. Y es muy difícil distinguir las fuentes. También se han pasado artículos a revistas científicas sin el peer review habitual, y me preocupa un poco que quizá nos hemos ido demasiado, ¿no?, al electrónico para compensar, y que habrá que volver a un punto medio en que volvemos a hacer las cosas con rigor, pero con plataformas distintas. Otra pregunta. Los elementos de protección personal pues no son infinitos, son costosos. Y no sabemos si vamos a tener una segunda oleada de pacientes. En América Latina esto sí que es más cierto por nuestras limitaciones. ¿En qué momento creen ustedes que vamos a poder bajar esa utilización de esos elementos de protección personal? ¿Cuáles serían los requisitos para decir que estos pacientes que ya se quedaron con nosotros ya no tengamos que utilizar todos los elementos de protección personal? Hombre, yo creo que es complicado saberlo, porque además estamos viendo que, en aquellos casos como en mi hospital, en los que se está haciendo pruebas para ver qué inmunidad te está dejando este virus, la verdad es que no es muy alta, ni en la población general, ni en el área de los profesionales sanitarios, que eso es todavía más importante, ¿no? O sea, habiendo tenido mucho contacto con ese tipo de pacientes, que no tengas una inmunidad hace que continúe siendo muy importante el protegerte ante pacientes con la infección. Entonces, yo creo que hasta que un porcentaje muy alto de la población esté inmunizada, tenemos que seguir intentando ser lo más precavidos posible, y también intentar optimizar el empleo de esos EPIs, ¿no? Porque es fundamental.
una buena organización y una buena planificación hace que optimice los recursos. Si tú lo tienes planificado y tú, en vez de entrar dos o tres veces en un turno, pues lo organizas todo para que las personas que entren se dediquen a hacer lo que a lo mejor se deberían hacer en tres ocasiones, pues todo eso hace que optimice los recursos. Pero yo creo que de momento, hasta que no haya mucho más porcentaje de la población inmunizada, vamos a tener que continuar con las mismas medidas. En nuestro caso ha disminuido un poco las medidas que tomamos. Los pacientes sospechosos y positivos seguimos llevando obviamente el EPI completo, pero para los otros, que al principio pues no nos creíamos mucho los test, ahora sí que si testean negativo, llevamos solo una mascarilla quirúrgica y un delantal de plástico y guantes en vez de una bata completa, y esto es efectivo hace 5 días. Lo que sí que creo es que cuando revisas la incidencia de infección de personal hospitalario, por ejemplo, del SARS, estuve mirando mucho la transmisión por gotas para otro webinar, se pueden mirar los riesgos relativos de diferentes procedimientos si se crean los datos. Entonces yo creo que la desescalada real vendrá por tener datos a nivel internacional de transmisibilidad a personal sanitario. Porque si poner una sonda nasogástrica implica un riesgo mínimo, una vez ya has desescalado en algún sitio, pero en cambio intubar es un riesgo altísimo, vamos a tener que intubar durante meses y meses y meses a pacientes con el EPI completo. Y eso tenemos que ser consistentes en la manera que enviamos los datos, en la manera que trabajamos los unos con otros, lo que le damos al mundo, ¿no?, de nuestra información, para podernos proteger en el futuro. Una última pregunta para no agotarlos más. Inicialmente, que cuando comenzó la pandemia había mucha recomendación de separar los espacios en pacientes COVID y no COVID. Pero con estos casos de pacientes que no debutan con síntomas respiratorios, que tienen presentaciones y que todavía no sabemos qué otras presentaciones vamos a tener, y de este lado del mundo mucho menos, la recomendación sería entonces tener nuestras salas de cuidado intensivo todas catalogadas como áreas COVID y tener para todos los pacientes la protección personal hasta no descartar la enfermedad. Bueno, eso es complicado, ¿no? Primero, que tengas una unidad en la que puedas hacer eso. Por ejemplo, hoy en día las nuevas unidades de cuidados intensivos pues suelen ser con habitaciones individuales y eso pues facilita mucho ese tipo de maniobras. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra unidad solamente tiene 2 puestos de individuales. Entonces, bueno, hemos discutido mucho dentro de nuestro servicio cuáles serían las medidas y las opciones, pero desde luego el convertir la unidad en una unidad COVID para todos los pacientes, por nuestra parte, es inviable. No solamente es inviable por las características de la unidad, sino que yo creo que quizás también es excesivo. Y con la carga, sobre todo, que supone de trabajo para todo el personal que tenga que estar, porque bueno, eso es inhumano. Estar 7 horas con todo un equipo completo, con las gafas, con la pantalla, tratando como si fuera una unidad COVID positivo, pues la verdad es que no solamente son los recursos que utilizas en muchos de los pacientes que no deberías, sino la carga de trabajo que supone. Otra cosa sería a lo mejor en unidades en las que tienes a todos los pacientes en habitaciones aisladas y podrías realizarlo en los que tienen sospecha alto de o alta sospecha o que están confirmados que tienen esa infección. No sé, Mireia, en su hospital, ¿cómo lo hacen? Sí, en mi hospital pues hemos estado mes y medio con toda la unidad
como he dicho, en EPI, y eso es una tortura. Eso es agotador, agota mentalmente, agota físicamente, y no es difícil ver claro cómo ayuda al global. Sí que es verdad que a nivel de gastar EPI, gastas menos EPI si estás todo el turno con eso puesto que si te la pones para hacer un procedimiento que genera aerosoles. ¿No? Si cada vez que tienes que desconectar a un paciente te tienes que poner todo el kit, pues obviamente es mucho más económico tenerlo puesto todo el rato. En nuestro caso, las enfermeras y los médicos hacíamos pausas cada 4 horas. Los turnos son de 12-13 horas aquí. Y lo hemos tenido que cambiar. Lo hemos tenido que cambiar porque eso no era sostenible a largo plazo. Que yo creo que es que estamos mirando a meses, ¿no? En esta situación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, mi unidad tampoco es... No es una unidad con todo cubículos, tenemos 4 cubículos y 12, 14 camas abiertas. Lo que estamos haciendo es que hemos dividido la unidad en rojo, ámbar y verde, ¿no? El rojo serían aquellos pacientes que están en cubículos individuales o positivos o aún pendientes de confirmar. La zona ámbar son pacientes pues, que han dado negativo pero que tienen otras patologías infecciosas. La zona verde, que es la zona inicial y más alejada, sería la zona pues, donde están los pacientes postoperados, pacientes cardiopatas, en los que se ha testeado son COVID negativo y que quieres tenerlos pues, lo más lejos posible de otras infecciones respiratorias. Y con eso lo que vamos a hacer es monitorizar de manera muy, muy estrecha y ver si tenemos algún problema nuevo comparado con la fase previa. Pero para nosotros aún es muy temprano porque justo acabamos de cambiar la distribución. Como recomendación, yo creo que el plantearse es hacer las unidades completas con EPI durante meses y meses, hay que pensárselo muy bien porque es pone muchísima presión en el equipo. Aparte de lo difícil que es hacer rondas y hacer pases con EPI puesto, que eso no lo he mencionado, pero a nivel de comunicación, nosotros hemos cambiado cómo hacemos los pases, por ejemplo, con los cardiólogos y los cirujanos cardíacos. Y seguimos haciendo alguno que pasas ronda porque tienes que ver al paciente con todo puesto, no te escuchas, no te entiendes, el otro habla más lejos y ya cuesta entenderse de normal. Pues con todo puesto es muy, muy complicado y los errores aparecen. Entonces, por un lado ganas, por el otro pierdes. Nosotros quizá la mayor duda que tenemos es el tema de la mascarilla, ¿no? Y sobre todo en pacientes en los que en teoría no está demostrado que sean COVID positivo, pero que siempre existe el riesgo o la sospecha de que lo puedan tener. Nuestro servicio de medicina preventiva solamente recomienda el que llevemos las mascarillas quirúrgicas, pero sí que pues, muchos de los integrantes del servicio pensamos que quizás es demasiado poco, porque sobre todo por los falsos negativos que tenemos y que ya hemos visto muchos casos de pacientes que inicialmente no pensabas que no iban a ser PCR positivos y al final lo han sido. Entonces, en vuestro hospital, el tema de mascarilla, ¿cómo lleváis? ¿FFP2, quirúrgica, cómo lo hacéis? En los no COVID, me refiero. ¿Me preguntas a mí? Sí, Mireia, perdón. En los no COVID, a fecha 3 días, llevamos FFP3. Si se desconectan del circuito, estamos usando aspiración cerrada en todos los pacientes de manera obligatoria en todo el hospital, adultos y pediátrico. Entonces, para desconexiones, para procedimientos que se consideran AGPs, ¿no? Generadores de aerosoles, seguimos usando FP3. Un comentario que haré, sobre todo por el tema de la disponibilidad de mascarillas, es que obviamente cuando estás usando un FP3, deberías hacer el test completo para ver que esa mascarilla te adapta bien. Las mascarillas, por disponibilidad, han ido cambiando durante esos meses. Lo que no puedes hacer es cada vez que te llega una nueva remesa, testear a todo el personal a través de manera completa. Entonces, yo creo que hay un punto en el que te pones la mascarilla
y pruebas, respiras un poco más hondo y dices, esta no es la que me probé, y no te queda claro si realmente la protección que tienes es mucho, muy superior a la que tendrías con una mascarilla quirúrgica. Son dudas que a nosotros nos quedaban, que me preocupan particularmente para las intubaciones, ¿no? Que son el procedimiento de más riesgo y que también hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que con esta sesión de preguntas damos terminado el webinar. Ha sido muy interesante, una conversación invaluable, no solamente por el conocimiento, sino por las experiencias como, más allá de intensivistas, como seres humanos. Y aquí en Latinoamérica, en Colombia especialmente, estamos como en una tensa calma. Y lo que decía la doctora Mereya es muy cierto. O sea, estamos manejando un nivel de estrés, a pesar de que yo personalmente no he tenido ningún paciente positivo. Pero personalmente probablemente estamos muy agotados mentalmente, esperando lo que va a suceder, con muchos temores. Y creo que compartir las experiencias ayuda a bajar también ese nivel de estrés y saber que sí, que todos vamos a superar esto en algún momento. Y así no quiero despedirlos, darle las gracias y ojalá nos podamos volver a ver en otras circunstancias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.